like it should at Yule tide. The parcels are all under the tree, right where they should be. Soon everything is crispified. Chiquillas, lo recibo ahora desde, a ver, espérenme, esta no la compro. Los recibo ahora desde mi baño, empezando a grabar a las casi 4 de la tarde apenas. Wow, la verdad tuve una mañana muy, muy, muy difícil con Mía, pero, o sea, necia, no la llevé al kinder porque estaba exhausta. Se despertó llorando a las 4 de la mañana y luego otra vez. Entonces la dejé llorar para que se volviera a dormir porque ya lleva 3 días consecutivos. Y si voy y la saco de la cuna, se da cuenta que todo el trabajo se va para atrás. Y la última vez así tardó más 3 días. Entonces, pues estaba cansada y de la de luego se despertó. Las dos se despertaron como a las 9, tipo ya bien. Pero me anecia y necia y necia. Me traía todo, como que tenía hambre, pero quería de todo un poco, entonces me traía toda la cena y le hice un huevito y como que todavía tenía hambre y seguía sacando comida y luego me tiró todo y luego yo recogiendo y luego una de esas no saben, yo estaba con Maren porque Maren también quería que la cargara y en eso quién sabe cómo veo y Mía tiró jarabe en todo el piso, tipo todo el piso lleno de jarabe. Y está todo pegostioso, me tuve que poner a trapear, la tuve que meter a bañar porque está toda pegostiosa. No, tipo caos, en una forma no divertida. Pero ahorita por fin se quedó dormida sola, se quedó dormida y Maren también. Y qué bueno que yo necesitaba un respiro, y luego en la mañana yéndole a mi mamá a coordinar a George y a mi mamá, porque mi mamá ya viene en camino, ahorita ya me voy para el aeropuerto por mi mamá y por Michelle. Con las bebés, obviamente, entonces me puse a limpiar la cocina y hacerle comer a Mía y me puse a, pues ahorita ando medio que preparando todo y pues ya, me puse tantito champú seco, el de que les recomendé, porque ya no me lavé el pelo, ayer que me lo hice así, pues sí se me ve bien todavía y sí, oigan, tengo que procurar no lavarme el pelo todos los días. Entonces dije, bueno, me voy a dar una mini manita de gato, aunque sea para animarme tantito, porque en verdad sí estuvo de caos esta mañana. Pero bueno, ya, suficiente drama mañanero. Estoy súper, bueno, no mañanero, de tarde, porque ya es tarde. No me voy a poner nada más que tantito corrector, no me voy a poner ni base ni nada, porque a veces así me hago en el diario, casi para el diario. Rara vez me pongo base porque no me encanta sentir como que tortas de maquillaje. Y muchas veces para el día yo solo me pongo el corrector. Pero casi nunca les muestro esto. Díganme si les está gustando. Ahora que les estoy diciendo más cómo me arreglo, cómo me peino, mis tips. Y yo les grabo. Yo les grabo, chiquitos. Nomás que ya tengo años diciéndoles lo mismo. Porque no es como que me pongo a cambiar, ¿verdad? Bueno, sí. Una que otra cosa. Miren, acuérdense que les dije mi tip, me pongo el corrector y luego me pongo el spray, el setting spray, y luego que se me seque tantito y me pongo el polvo translúcido. Y es más que nada, eso sí lo hago siempre, me maquille mucho o no, para como sellar el corrector y que no, pero me pongo bien poquito en el diario, por eso a veces en el diario sí puedo andar corrida. Si no ando, me pongo lo que me pongo, si me pongo tantito rímel, sí voy a andar corrida. Y pues no se ve nada chido. Y Michi es igual que yo, porque Michi últimamente agarra mucho mi maquillaje y de repente anda según ella con las pestañas pintadas y parece emo, toda corrida, mi hija. En fin. Y la que, ay, se me olvidó decirles que la paleta, bueno, esta ya no la puedo recomendar porque creo que ya está descontinuada. Pero esta es la que yo uso para, así, el diario. Está súper usada por mí.
la de Kim Kardashian, la KKW Beauty, la nude, su nude palette. Me encanta, pero en medio lloró mía. Maren, ahí voy. Oigan, ayer que les recomendé este de NYX, les recomendé uno que se llama Stockholm. Este es el que me puse el día de ayer. Con este delineador, el delineador que se llama Natural, de NYX. Pero ahorita, siempre confundo estos dos porque se parecen mucho, pero ahorita me gusta más este, el que traigo ahorita, que se llama Abu Dhabi, literal. Abu Dhabi. Y sí, se lo recomiendo mucho. Está súper barato y vean. Bueno, no tengo buena luz aquí. A ver ahí. Está súper bonito. Me encanta para el diario. Oigan, en el nombre sea de Dios, chiquitos, ya nos vamos al aeropuerto. Mía se despertó justo antes de que saliéramos. No de muy buen humor, por así decirlo. Y Mari viene tranquilita. Ten. Ya no peiné a Mía porque últimamente no me deja que la peine, no le gusta. Entonces ya me voy. ¿Lista también? Sí. Ya llegó mi chiquita. Michi. Y mi mamá, ya llegaron por fin. Y mi mamá dice que estaba nerviosa. Saluda, mi amor. ¿Cómo te fue a la estrella de Hollywood? ¿Cómo te fue con tu película? Bien. ¿Sí? Ya llegué. Es toda una estrella. ¡Llegó mi mamá! ¡Ay, mamita, por fin llegó! No sabes cómo añoraba que llegara. Ya sé. Ay, mi cosita viene despierta. No, viene despierta, mírame y no me toques. Sí. Ha tenido un día mía que, mira, mamá, ya me sacó la arruga, ya me borró el botox. ¿Qué hay aquí? Madre, que soy yo. Oye. Basura. Pues fíjate que... ¿Tienen hambre, verdad? Sí, mucho. ¿A dónde vamos? Michi se quedó bien dormida todo el camino. Qué bueno. O sea, aquí andamos. Bueno, ¿qué quieres comer, mamita linda? Que se te antoja, lo que sea, traigo mucha hambre. Michi sí se comió todo su sándwich de Starbucks. Qué bueno, mi amor. ¿Verdad? Se portó muy bien, se quedó dormido. Oye, mi amorcito, ponte el cinturón, please. Vámonos. Muy bien. Pues, ¿para dónde le doy tú? Ay, mis chicas. Estoy en Trader Joe's. No, estoy en Whole Foods. Iba a comprar este para hacer French toast. Qué rico el cinnamon. Tengo muchas ganas de pan dulce, oigan. A ver, déjenme ver qué compro. Me paré aquí para comprar comida. Porque ya hace falta. Miren, qué bonitas las galletitas de gingerbread. Oh, mi amor de Navidad. Agárrense porque yo con hambre. Y no a dieta. Baklava de pistacho. Ya llevo de pistacho, de walnut. Qué rico. Ay, deli. A ver este. Estoy en Whole Foods. No saben la cantidad de pan y postres que llevo. Porque... es justo necesario. Y voy a llevar una botella de vino blanco y le voy a hacer caso a mi marido, el conocedor de vinos, que dijo que arriba de $30. Muy bueno. Porque voy a aprovechar echarme un vinito con mi amo. Yo soy bien coda con el vino, siempre compro más barato. Como no le sé, vamos a comprar uno caro de $30. A ver qué tal sale. Que les gustaron en Thanksgiving, llevo muffin, un pedazo de pastel tres leches, sourdough para mi mamá. A mi mamá le encanta el pie de manzana, baklava y eso para hacer French toast. Por lo pronto nos paramos rápido en un Target. Mi mamá está comiendo porque tenía hambre, por eso me paré en Whole Foods. Y está en el carro con las babies porque están dormidas y no se quería bajar. Entonces me dijo, no, yo me quedo en el carro con la mía, ustedes bájense rápido. Y vengo literal por papel de baño que se nos acabó. Y como Mía tiró todo el jarabe que les dije, quiero... ¡Ándale, Michi, ya! Necesito comprar... yo uso un trapeador que es de que le pones como que wipes que ya traen el líquido, el Swiffer. Entonces nada más lo voy a comprar hoy. Pero no tengo esas wipes. Esas voy a comprar. Mira, Michi, para Santa... le pones aquí Santa's drink, reindeer treats y Santa's snacks. ¿Lo quieres? Pero ¿por qué ya tenemos uno? Mira, así. We're gonna buy snacks. Bueno, ¿lo compramos para Santa o no? Nah. ¿No?
Oh. Michi y yo acabamos de ver un perrito, una perrita que se llamaba Luna. Sí, mi amor. Habla español, Michelle, por favor. Es que vimos una perrita que se llamaba Luna y se parecía mucho a Bolis, nuestra perrita de la casa que vivía, pues, en casa de mi papá. Mami, ¿cómo desearía que Bolis nunca se hubiera muerto, que viviera para siempre? Yo también. Pero pues ya murió hace unos añitos cuando Michi era una bebé. Y súper cariñoso. Nos dio mucha nostalgia. ¿Qué quieres? No, Michi, ya vamos rápido, mi amor. Oh, este Target sí está más surtido que el de mi casa. Perdón, este Target sí está bien surtido. Hazte para allá, Michi. ¿Qué dices? Miren, pero oigan, literal. Ya, decoré lo que tenía que decorar. Ya. Vámonos, Michi. Vamos por el trapeador. Esto es por lo que viene. Miren, este es el que yo tengo. Pero este es XL, o sea, más grande. O sea, se hace más ancho, pues. Entonces, esto es lo que nos vamos a llevar. Porque hoy, no saben qué desesperación tenía. De que yo tengo ese. Compro las normales, esas. Pero ahora voy a comprar las XL. Vámonos. Ahora sí. No, Michi, espérate, mi amor. Siempre me preguntan dónde compro mis jarabes. Miren, ya venden en Target y este trae como para que se lo eches así. Claro, aquí está más caro. Te cuesta $4.49 y es el bote normal. En Homebus sí es el bote más grande, pero con la pura tapita. Y te cuesta $3.99. No es tanta la diferencia, pero sí te dan mucho más producto. Vamos. Dice que quiere Candy Cane de Rainbow. Rainbow Candy Cane. Ay, vamos a comprar kisses. ¿Dónde tienen kisses? Mami, eso sí me faltan, mami, y siempre compro, mami, en estas fechas. Mande, Michi. They said if español. A mí no me hables en inglés. Ellos dijis, ¿quién dijo? Si, ¿y qué si dijeron? Uy, esto está bien grande. ¿Qué? Ah, aquí tienen más kisses. Sí, podemos. Mira, tienen kisses de Candy Cane. Cosas para la clase. Ah, ¿en tu escuela? Sí. ¿Y qué puedes traer? Para la fiesta. ¿Para la fiesta de Navidad? ¿Y qué quieres llevar? Yo no sé. Tú no sabes. Wow, estos son Santa Hat kisses. Claro, voy a ver estos. Mejor estos. A ver, Michi, pues dime. Yo siempre compro kisses, ya hay con caramelo y todo. Quiero los que tienen almendra. Ya no hay nada, oigan. Me la bañé. Llegué muy tarde a la fiesta. ¿Qué? Espérate. 12. Aquí solo hay 12. Ah, ¿eso quieres llevarle a tus amiguitos a la escuela? Sí. Entonces vamos a comprar otra, está bien. Ten. ¿Qué más les vas a llevar? De una vez, Michi, ya estamos aquí. ¿Les vas a llevar una bolsita de Navidad y les ponemos dulces? ¿Ok? Sí, y te traemos... ¿Qué? Mira, acá están las bolsitas. No. Para empezar, ponte bien el cubrebocas. Y... Es todo lo que te voy a comprar, Michelle. Todo lo demás es para tu colegio. Ándale, vamos. Ayúdame a encontrar las goodie bags, Michi, porque no compré. Candy canes de Sweethearts. Michi, mira. Tiene de Sweethearts. De Jolly Rancher. De Starburst. De Oreo. De Sour Patch. ¿Cuál es usted querer? No, creo que no van a estar buenos. Saludos al papel de baño. Llevarle uno de Sweet Tarts y uno de Skittles a sus amigos. Ok, ya, Michi, se te acabó el 20, vámonos. Seguimos sin encontrar los bolsitos porque ya ni hay nada. Llegué a la casa y qué cambio. Ya llegó la alegría a la casa. Llegó mi mamá y Michi. Ay, no saben. Siento bien diferente porque ya no me siento sola. Ay, no. Oye, dice mi mamá, no, el piso. Le dije, no, es lo primero ya que abrí. Este es el que yo he tenido de toda la vida porque obviamente saben que odio
odio todo lo de limpieza, odio trapear, odio, entonces siempre compro lo más fácil. Y este, ay cabrón, este ya lo tengo, pero este, acuérdate, es el que siempre uso. Sí, pero yo conocí. Pero está, ah, no, yo, es que a mi mamá le gusta todo la antigüita. No, mía, no empieces. Mira, 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 mamá. Ya empezó ella, que ella va a trapear, según ella. Pero yo tengo el chiquito, entonces esta vez este es más ancho y abarca más. ¿Y vas a hacer chiles? ¿Qué? Ah, unos chilaquiles, pero lo voy a hacer mejor. Dije, no, mejor espero a mi mamá. Oye, tengo hambre. Pues ahí está la comida. Vean. Aquí vienen y ya no me los pongo. ¿Qué es esto tú? ¿Pollo? ¿Qué? Pollo, es pollo y papas. Y aquí hay ensalada. Está bueno. Oigan, pues estamos mi mamá y yo. No, Michi, no, mijita, no. Mira cuántas bolitas ya me le quitaste. Michi, no. Michi, wake up. Michi, despierta. Michi, Michi, Michi. Oigan, no saben qué delicia. Le digo, mi mamá, qué diferente estar con un adulto y platicando y ya no sentirme bien sola. Y miren a Marín. ¿Cómo se está pareciendo a Michi en esa etapa? Sí. Mira, de la manera que le cuelgan los cachetes y los labios. Sí. Así, así tengo una, varias fotos de Michi así. ¿Qué pasó, loca? ¿A dónde quieres ir? ¿Quieres más pan? Quiere más pan. Tu bebé, mi amor. ¡Yay! ¡Mira, ya llegó Michi! ¡Yay! ¿Cómo les explico mi nivel de relajación desde que llegó mi mamá y Michi? Ay, no, es que definitivamente a mí me gusta tener casa llena, a mí me gusta tener ruido y alegría en la casa, no que nunca faltó el ruido en esta casa con Mia Brielle, ¿verdad? Y con Maren Cart. Y conmigo. Pero sí, me gusta tener casa llena, la verdad. Y no sentirme como que toda la carga o la responsabilidad esté en mí. A pesar de que cuando estamos Josh y yo, pues sí, también está la carga entre los dos. Y cuando voy a montar me pasa igual, que como que... Ya saben a lo que me refiero. Estoy feliz de que llegó mi mamá. Ya nos echamos el chal, ya cenamos. Fui a Whole Foods y ahí compré comida preparada. Tener a mis tres niñas y tener a mi mamá conmigo. Ay, me llena el corazón de felicidad. Y de repente estaba... Yo soy muy tosca. Yo soy bien querendona, pero soy muy tosca. Y Michelle me dice, quítate que ahí te voy. Es más tosca que yo. Entonces agarro y aprieto a Mía y luego... Michi, mami, mami. O sea, quiere que vaya y la estrujo y la aprieto y les encanta a mis hijas. Y ni modo, no les queda de otra. Desde que estaba Maren, Mía bebé, mi papá dijo, pobre de mi hija, no sabe la que le espera, porque era mi, aguanta mamá y aguanta Michelle. Y oigan, pues bueno, ahora sí que me vi lenta. Yo por andar de la casa y la rutina, no he empezado con mis compras navideñas. Entonces ya empezamos mi mamá y yo a hacer planes de que mañana nos vamos a las tiendas, chiquitos. Ahora sí aprovechar, se acabó, se les acabó su mana. Esperancita, se les acabó. El mugrero nunca se va a acabar. Y dijo mi mamá, pues vamos a aprovechar. En la mañana vamos a ir a dejar a las niñas a la escuela temprano y aprovechar porque hay muchas compras navideñas que hacer y vamos muy, muy, pero muy tarde. Así que mañana nos vamos a las compras como nos gusta, chiquitos. Yes, por fin. Pero es lo mismo de irme yo sola y que sigue el pendiente y la escuela a irme con mi mamá, bruto. ¿Le vas a lavar los dientes a tu osito? Siempre viene y me trae la pasta para que le laves sus dientes a su osito. A ver, ¿le vas a lavar los dientes? Mira, mira, le va a lavar los dientes. ¿A quién le vas a lavar los dientes? ¿O te los vas a lavar tú? Aquí. Ah, lávale los dientes, muy bien. A todos les lava los dientes. Sí, ya no. No, no, sí se los lava, pero se los tengo que lavar. ¿Dónde está su cita? No sé dónde la dejó, pero mira. Mira, te está enseñando, mamá. A ver, le está lavando los dientes, cochita. Oye, ay, qué bonito le lava los dientes, mi amor. De hermosa niña, sé que no está. Ay. Muy bien. Ay, mijita, espérate el sillón nuevo. A mi mamá le encanta el pay de plátano, entonces le compré una tortuga. De manzana, perdón. Entonces le compré una tortuga de manzana. A estar bien buena, mamá, sale toda su madre. Y este es baklava de walnuts.
Y este es de pistache, vamos a probar. Vamos porque a probar. Yo quería postrecitos en la casa, por favor, en diciembre. Saludos la parte. ¿Qué? Como tipo los... Se ve de Eli, mami. Los dedos de reina. Ajá. Bueno, así es este, el baklava es como los dedos de reina, de cuenta. Qué rico, ¿eh? Como yo no estoy a dieta. Ni yo tampoco. No está. Ay, bendita tú. No, oigan, la verdad, Niema jamás está a dieta. Le vamos a poner nombre al niño. Bueno, fuera que yo hubiera heredado esos genes. De a ver, dame un pedacito. No, no, bueno. A ver. Probable. Está deli, deli. Está ya vio burro y se la prende. Ya vio el postrecillo. ¿Quién es? Oye. Aquí? Oye. Pues sí. Mira, a ver, es que quiere. ¿Qué quieres? ¿Quieres postre? ¿Quieres postre? No importa que pinte, que al cabo ahí no va a haber nada a la maestra. Ay, mía, está haciéndole a Michi con su tarea. Bravo, muy bien, mi amor, muy bien. Oigan, Michi mañana se tiene que ir con un suéter de Navidad. Y mañana se va a poner ese. No, mía, solo el blanco, agarra el blanco. No, el negro no, espera. No he grabado nada porque me la he pasado platicando con mis sobrinos. Primero con Sofi, ahora con Jorgito. Pues porque no vamos a estar Navidad juntos. Y obviamente este año, como conviví más con Jorgito y con Sofi, ya que están más grandecitos, pues sentí bien bonito. Y igual los niños. Entonces estamos, hable y hable. Y el Jorgito me está platicando de los dinosaurios. A lo mejor ando tratando de convencer a mi hermano que venga otra vez después de Año Nuevo, porque tiene que venir Jorgito a ponerse la segunda dosis de la vacuna. Entonces ando viendo si lo convenzo. Pero mañana sí creamos mi mamá y yo de plano aprovechar el día. Como que ya me regresó la energía. Miren, aquí está Marincita Hart. Esta pijama era de mía. ¡Mande, mi amor! Ven, tráeme el teléfono. Y... ando queriendo mis ojos. Sí, mi amor. Ahí voy. Oigan, les vamos a presumir. Michi le regaló esta galleta a mi mamá en LA. Quieres mucho a tu Bali. Y es dice una mi galleta mamá, nunca la voy a masticar. Claro, mi mamá la quiere congelar para toda la vida. Michi, sí, mi Bali la ama tanto que no se la quiere comer porque la quiere guardar siempre, mi amor. Dile, yo te amo a ti, Bali. Yo se la compré para que se la comiera. Michi, pero ¿sabías que tu abuelita te ama tanto? Te ama tanto que no se la quiere comer, como todos tus dibujos de bebé que le diste. Los guarda para toda la vida. ¡Ah, mi mano! ¿Sabías? Michi, ya. ¡Eso es loca! ¡No quiere mamá! Oye, vamos a cortarte el pelo. Ya. Mañana, pero me lo prometes, Pinky Promise. Mañana te corto el pelo. El otro Pinky. Pinky Promise. Mañana te vamos a cortar el pelo, ¿ok? Ándale, vete a quitar el suéter. Ponte a poner la pijama. Oye, vete a poner la pijama. Ya. Si no, te lo corto ahorita. 3, 2, 1... Go. Ay, parent trap. Parent trap. Cuando tú vienes con la leche, yo vengo con el yogur. I invented the fainting from parent trap. Go, 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 Michi, go, go. Pijama, ya. ¿Y tú? ¿Qué te dibujaste ahí, Loquilla. Mi otra chiquita, ¿por qué tengo chiquitas tan bonitas? Oye, sí, ya estaba viendo Maren. Un chorro. Ya necesitaba Vero. Fíjate que ya estaba necesitando babero y le puse y de repente ya no. Y ya otra vez, déjame la cama. ¡Que Bali no se vaya! ¡Que Bali no se vaya! ¡Que Bali no se vaya! ¡Que se quede a Navidad! ¡Que se quede! No, y luego Flaquito. Oye, pero Flaquito no quiero que se quede solo. ¡Flaquito va a venir! Pero no tiene visa. Anda desdocumentado tu abuelo. Oye, tendría que venir de mojado. No puede venir Flaquito, mi amor. Tendría que venir de indocumentado. Ni modo, mi amor. Esta Navidad no nos vamos a... Oye, qué hermosa tu pijama. Quítate el pantalón.
Ay, esta huerca loquilla. Y esta Mama Claus. Missy Claus. ¡Ay! ¿Qué te trajo tu hermana? Tus favoritas, mi amor. ¡Ay, qué bonitas burbujas! Muy bien, Missy. A lo mejor Santa le trae una. ¡Ay, mía! ¡Uy! ¡Guau, mía! Santa, if you hear me, you need to give Mia some. Pero dile a Santa en español, mi amor, porque Mia habla español. Mia entiende español, entonces dile a Santa en español, Michi. Santa doesn't speak Spanish. ¿Qué? Wait, what? ¿Qué dijo Michelle? Santa speaks English. Claro que no, ¿quién dijo eso? Oh, he only speaks English. Ey, 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 ¿qué dijiste? Santa habla todos los idiomas de todos los niños del mundo, Michelle. ¿A poco crees que Santa no habla español, francés, italiano, portugués? ¿Cómo crees que Santa se comunica y le puede traer juguetes a todos los niños de todo el mundo? No, mi amor, Santa no habla nada más inglés. Eso es lo que tú piensas porque tú hablas inglés. Español, español. Santa habla español. Para mí, español. Mía. Michelle. Santa habla todos los idiomas, mi amor. Todos. Imagínate si tú no hablas inglés, ¿a poco dirías, Santa solo habla inglés? No, dirías, Santa solo habla español. Oye, si hasta está, yo que también está ¡Mía! ¡Ay, mamá, sí! ¡Mía! A ver, vamos a ver los vuelos. Les digo que Michi es bien intensa. Le dice a su mamá, quita de que ahí te voy. Y Mía, la pobre, no le quedó de otra. Ya. Así. ¡Ay, mijita! Así, toda la vida. Miren, Mía, no se aguanta. Michelle, es que Michelle, cálmate. Michi, cálmate. Michi me dice que... Con Michi bien tosca con Mía, la hice llorar porque la aprieta. Ven, loca, es que es igual que tu mamá. Ven. ¿Quién te hizo así de tosca? I I'm under the trap. ¿Quién te hizo así? Tu madre que está loca. ¿Por qué? Loca. Estás defendiendo a Michi, tú. Y me tiré los pelos. O sea que tú vas a ser gritón igual que tu hermana. Igual que tus hermanas. Gritoncilla. Gritón.
Okay. Oigan, ya no sé qué tanto grabé hoy, como siempre, pero ahora sí me distraje porque llegó mi mamá, llegó Michi. Son las 12:15 y aquí parece que son las 3 de la tarde. Michi estaba viendo una película de Navidad. Mañana voy a la escuela súper temprano. Mía también. Según mi mamá, yo nos vamos a ir de shopping. Pero para creer, porque vamos a andar bien desveladas. Yo no sé qué va a pasar. Hoy no le subí vlog porque ayer le subí dos. Entonces, no se preocupen cuando no vean vlog. Si en un día no subo vlog, quiere decir que al día siguiente van a recibir dos. Porque a veces, si no se me da, al día siguiente les edito doble. Y ahorita son las 12:15 y apenas les estoy dando el vlog. Pero pues tampoco se los voy a subir a la mañana. Entonces yo creo que lo van a ver mañana muy temprano. Y estoy viendo y pinta para que va a durar 47 minutos. Otra vez me agarré hablando. Entonces en el nombre sea Dios. Father, Son, House of Gucci. Mía. Miren esta niña. Gucci. No, ya, eso nada más.